contame un poco cómo te llegó la convocatoria para poder integrar el seleccionado 7 que juega a los sudamericanos. Yo estaba en el gimnasio entrenando, sí. Y se contactó el manager de la academia acá del litoral, ajá, Nicolás, con mi hermano que es Valentino, diciéndole de que yo había quedado para un preseleccionado y que me invitaban acá a entrenar a la academia para prepararme físicamente. Bueno, y esto fue el comienzo, digamos. Sí. Bueno, y el día que te dijeron, mira, Gino, vos quedaste en el listado. Bueno, yo estaba en el colegio, había terminado de entrenar, me fui para el colegio y había terminado de comer, me llaman por teléfono. Lo atiendo, Nicolás estaba en Paraguay porque era el entrenador del cafetero y se cortaba, más o menos que se cortaba. Y bueno, más o menos le entendí que había quedado, que no podía contar nada, pero fue muy lindo. De una la llamé a mi vieja contándole. Y tu vieja enloquecida. Sí, muy. ¿Cómo viene tu raíz con este deporte, con el rugby? Bueno, mi papá jugaba, mi papá es de San Lorenzo, se mudó acá a Rosario para estudiar. Ajá. Y bueno, arrancó en Duendes, que es donde jugaban mis tíos. Y bueno, de chiquito nos llevó a Duendes y ahí estamos. ¿Tu primer contacto con la pelota, con la ovalada, con la guinda, cómo fue? Y tenía 4 años, me llevó a probar mi viejo y desde ahí le metimos siempre. ¿Siempre? ¿Siempre, siempre en Duendes? Sí, siempre en Duendes, sí. ¿Qué posición ocupás en 15? Yo normalmente juego de 12 o de 15. Bueno, y en el 7 obviamente la rotación es distinto, el tipo de juego, todo. Sí, sí, es todo muy variado, pero ocupo hooker y a veces de centro. Contame un poco, bueno, ¿qué conoces de los equipos que van a enfrentar en este sudamericano? Bueno, por lo que tengo entendido, son 6 equipos, todavía no sabemos la modalidad, pero no va a ser nada fácil. Nosotros vamos a ir a disfrutar claramente, por más de que sea un buen desafío, pero lo importante es disfrutar todo porque somos chicos todavía. ¿Algún sueño que tenés en particular, no solamente con esto, sino bueno, cómo seguir creciendo, sí, llegar a los Pumas? Sí, obvio. Todo chico dice que quiere jugar en los Pumas, pero hay que ir de a poco, no es un salto gigante. Hay que ir poco a poco, planteándose metas para poder llegar. Y en lo personal, bueno, ¿qué pensás cómo va a ser este sudamericano? ¿Cómo te juega vos dentro todo esto? ¿Cómo lo ves? Y para mí es una oportunidad gigante, ya que bueno, somos chicos todavía, como te acabo de decir, y es una forma de demostrarse y disfrutar con nuevas experiencias, porque es mi primera vez que integro un seleccionado nacional y esto va a ser una nueva experiencia y espero que sea muy linda. ¿Te imaginas cuando entres a la cancha ahora los sudamericanos, cómo te vas a sentir? No sé, la verdad que va a ser una mezcla de emociones, nervios, ansiedad, adrenalina. Espero que los chicos, mis amigos y todo estén ahí viendo y voy a relajar más. Claro, esto de jugar de local en tu casa, sí, tiene un plus que puede ser a favor o en contra, ¿no? Claro, sí, pero por suerte podemos representar a Rosario, jugamos acá y representar a Argentina y va a ser muy lindo. We'll be right back.